Las mujeres trabajadoras del Centro de Formación de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Queremos un mundo en el que se respeten nuestros derechos, haya justicia social e igualdad de género. Un mundo libre de violencia contra las mujeres y las niñas. En el que se visibilice y valore nuestro trabajo doméstico y de cuidados. En el que se acaben las injusticias que sufrimos en el ámbito laboral. Y se escuche nuestra voz en los niveles de toma de decisión de la vida política, económica y pública. ¡Feliz Día de la Mujer! Sou Rosana Almeida, presidente do Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade de Género. Queria, neste dia 8 de março, endereçar um forte apreço às mulheres ativistas rurais e urbanas, particularmente as de Cabo Verde, que trabalham de sol a sol no empoderamento, no seu empoderamento. São normalmente mulheres chefes de família que mudam Cabo Verde. À Espanha também queríamos endereçar um abraço especial, um forte engajamento que Espanha tem tido ao longo de vários anos com o INSEE, desde a questão do IBG até empoderamento económico, as cooperativas que surgiram para as mulheres de várias ilhas do país têm mãos da cooperação espanhola. Há uma cooperação muito abrangente e muito forte e intensa que se tem desenvolvido. De facto, tudo isto vem-nos provar que o tempo é agora. Em orientação estratégica 1 em Colômbia, incluir el enfoque de género significa situar en el centro de nuestras actuaciones la promoción y protección de los derechos de las mujeres como titulares de derechos, especialmente en el marco del conflicto. Entre otras intervenciones podemos destacar el apoyo a la participación de las mujeres en los procesos de planificación territorial para la paz, los programas de acceso a la justicia mediante atención psicosocial, jurídica y representación legal de las víctimas, especialmente víctimas en el marco del conflicto, el diseño de una estrategia específica para la protección de defensoras y lideresas y los procesos de memoria histórica, verdad de las mujeres, reparación y restitución de tierra. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres por la exigibilidad de un grupo de mujeres que exigía salario, mejoramiento en el salario y menores horas laborales para las mujeres. Y se generó toda una lucha a nivel mundial por esa exigencia de las mujeres. A trabajo igual, salario igual. Desde el Centro de Mujeres Afrocostarricenses celebramos el Día Internacional de las Mujeres a través de una iniciativa que estamos impulsando con las mujeres abuelas, con las mayores, con aquellas que han sido capaces de cultivar las familias y de contribuir a la preservación cultural. Aquellas mujeres que a través del conocimiento con plantas medicinales han podido brindar no solo sustento, sino salud a familias durante décadas. Esas mujeres, a veces invisibles, que no solamente han cuidado, sino que han sostenido las familias afrodescendientes. Hoy, con ellas, estamos recuperando su conocimiento ancestral, lo estamos haciendo paso a paso, como un conocimiento horizontal, como un conocimiento para las nuevas generaciones y como un tributo a su conocimiento y a la construcción de la cultura afrocostarricense. Tenemos varios retos. Hay una plataforma política de las mujeres de la red afro-latinoamericana, afrocaribeña y de la diáspora que tiene 17 puntos, de los cuales 4 de esos hemos tomado las mujeres afroecuatorianas para que sean nuestra hoja de ruta en estos años del decenio. El primero es la lucha contra la discriminación racial, la segunda es la lucha contra la violencia contra la mujer, la tercera es trabajar con niños, jóvenes y adolescentes, y la cuarta es trabajar en profesionalizarnos para tener iguales condiciones de lucha con los ciudadanos del Ecuador. Nosotras estamos contentas por tener el apoyo de cooperación, como la palabra dice, cooperación. Es muy importante porque ha ayudado en primer lugar a fortalecer nuestras organizaciones, en segundo lugar a empoderarse a las mujeres tanto en lo económico, en lo organizativo y en los derechos de las mujeres. نهاد أبو الأمصان المحامية ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة. بعد ثورة يناير 2011 كانت الحركة النسائية المصرية عندها أحلام كبيرة وطموحات كبيرة
لكن واجهنا تحديات أكبر على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، حتى على المستوى الاجتماعي. ناس كتيرة كانت شايفة إنه لا محل لمناقشة حقوق المرأة في ظل ثورة وما بعدها، بس الحقيقة لما درسنا تجارب النساء حول الكرة الأرضية والتحديات اللي قبلوها، لما كان دعم النساء من كل مكان للأرض للمرأة المصرية، من أفريقيا، من أوروبا، من أمريكا اللاتينية، من أستراليا، كل مكان كان بيدعمنا بخبرات مهمة، بالدعم ده قدرنا إننا نضمن حقوق في دستور مصر 2014، حقوق للنساء ما كانتش موجودة في أي دستور قبل كده. قدرنا اننا نعمل تعديلات تشريعية ضد العنف ضد المرأة مهمة جدا، زي تشديد العقوبات على التحرش على ختان الإناث في مصر، تشريعات اقتصادية تضمن للنساء فرص عمل بشكل افضل. لسه قدام مننا الطريق طويل، ولولا دعم كل امرأة مناضلة على وجه الكرة الأرضية للحركة النسائية المصرية ما كانش ممكن ننتج حاجة، ولولا دعمنا احنا كمان لبعض مهما كانت الاختلافات السياسية أو الأيديولوجية ما بيننا، لكن كان المبدأ الأساسي لا تفاوض على حقوق النساء. اللي قدام مننا أكتر، لكن بدعم كل النساء على وجه الكرة الأرضية بنبقى أكتر. Porque es el momento de una mayor igualdad y un ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Porque es el momento de garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Este sea ya por fin el momento, ahora es el momento de apoyarnos entre nosotras y de hacernos espacio a las mujeres y a las niñas. إن تكوني فنانة في غزة إشي عظيم كتير، لأنه إحنا كتير مقيدين حتى فكرياً، في شغلات كتير بتمنعنا، لكن إنه تكوني في غزة إنه لازم تتميزي، لازم يكون لك أسلوب خاص. بشكل عام الفن عنا بغزة للسيدات، إحنا للفتيات قليل، إحنا قلال، فدائماً متميز بالمعارض اللي بنشارك فيها لأنه قلة. Una de las ventajas que tenemos es que ahora se está visibilizando el problema de trata de personas. Ya es un asunto de agenda mundial. Así como en su momento todo lo relacionado con la violencia de género tuvo su auge y eso ha ayudado para que los países se empoderen y además tomen conciencia de la obligación que tienen para con sus ciudadanos. Desde 2017, el Centro Cultural de España en Bata trabaja por fomentar la inclusión social de chicas con diversidad auditiva a través de actividades culturales. Desde Bata, Guinea Ecuatorial, nos unimos a la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 8 de marzo. Hola a todos y a todas. Desde el Centro Cultural de España en Malabo, les habla Marciana Segura Baril, representante del Centro Cultural en los medios audiovisuales, radio y televisión. Decirles que soy ama de casa, pero también profesional. He tenido que pasar un transcurso de formación y aprendizaje. Esta formación puede ayudar a muchas mujeres a alcanzar lo que es la igualdad de género. Podemos alcanzarlo formándonos en todos los aspectos. Y de esa manera llegaremos a la igualdad de género. تمكين المرأة تعلمنا أساليب جديدة، كيف أن تكون المرأة قيادية، كيف أن تكون المرأة تشارك بعملية السلام، كيف تتمكن اقتصاديا واجتماعيا لتعمل في مؤسسات المجتمع. Nous les femmes on veut être en bonne santé. إحنا نساء بغينا نكونوا في صحة جيدة. Les mujeres nous queremos en buena salud. Au Maroc nous travaillons pour les soins de santé primaires. Una gran parte de las mujeres migrantes en Marruecos son víctimas de múltiples discriminaciones que dificultan el ejercicio de sus derechos.
El programa Convivir sin discriminación trabaja en Marruecos para la prevención y la lucha del racismo y la xenofobia con enfoque de género. SEME a enregistré 122 casos de viol. Sur les 122 casos de viol, 108 étaient de petites filles. Sur les 108, il y avait 6 garçons. Donc, une loi qui protège les femmes ne me dérange pas. نتيجة قلة مواكبة الحياة ونتيجة لهذا والله هم اللي الناس اللي مستفيدة زاد هي هم اللي من العنف ممارسة العنف ضد النساء هذا الدور تعود عندهم إن الأساس عندهم مقاومة ضد هذا المشروع يا غير هو عموما راه اللي بين أي حد عنده ضمير والله أي حد يؤمن بكرامة الإنسان سواء راجل أو سواء امرأة بأنه ما يقدر يعود مزعج له هذا القانون. El arte es un espacio de resistencia, ¿no? Y entonces nosotros resistimos a la violencia desde el lugar que sabemos hacerlo. Es una expresión muy fuerte, muy directa, muy sincera y muy humana. Decidimos incluso también que las artistas estuvieran presentes y las fichas tienen su foto, ¿no? O sea, aquí hay 95 mujeres, no solo es su trabajo, sino son ellas también, ¿no? Y ellas también forman parte de este proyecto. Además de ser delegada y de tener 175 personas trabajando en la parte de NACAL y otros 134 en la empresa de seguridad y operación, llevo años trabajando en la lucha en defensa de los derechos de la mujer, que son mis propios derechos también. Cuando yo inicié en NACAL como delegada del departamento de Chinandega, solamente teníamos una operadora de pozos. Ahora tenemos 6 mujeres operadoras de pozos. Antes éramos 16 mujeres trabajando en NACAL, ahora somos 42. El 30% de ellas ocupan cargos intermedios, jefes de área, jefes de departamento. Esto lo considero un avance muy importante. Para mí es muy importante y ha sido un privilegio ser mujer, aunque me he destacado en importantes empresas dirigiendo hombres y mujeres, no he tenido ese rechazo de la sociedad ni del departamento para ejercer y para representar mi rol dentro de esa corporación, desempeñándome, destacándome y demostrando capacidad. Para mí ser mujer es sencillamente un privilegio. Ser mujer hoy en día se ha convertido en todo un reto y más porque vivimos en una sociedad que es muy machista. Nosotras las mujeres hemos tenido que apostar a dejar de ser el sexo débil para demostrar que sí podemos, para demostrar que somos más que maquillaje, vestuario y zapatos, para demostrar que somos más que quehaceres del hogar y cuidar a los hijos y al esposo. El día en el que se respeten todos los derechos de la mujer, ese día estaremos hablando verdaderamente de equidad de género. Bueno, considero que el rol en general de la cooperación para el desarrollo es fundamental y por otro lado, voy a empezar nuevo. Considero que el rol de la cooperación es fundamental para el desarrollo. Justamente por la importancia que tiene la cooperación, es necesario que cuide su incidencia, ¿no? Y su intervención. En este sentido, me parece que tiene que cuidar los juegos de poder ante su intervención. Si cuando ella está interviniendo reproduce las lógicas de exclusión o, por otro lado, lo que hace es disminuir las brechas de desigualdad. El rol entre la cooperación española y el movimiento de mujeres afro a futuro
Creo que debería como ajustarse un poco. En primer lugar, me parece que es importante un tema de información, sobre todo democratizar un poco la información de cuáles son los recursos que existen en términos también financieros y económicos y cuáles son las líneas de acción también que Cooperación Española pretende orientar o por lo menos llevar adelante. Y en torno a esto de las líneas, particularmente me gustaría centrarme en cómo es que me parece que a futuro deberían sobre todo orientarse esas líneas o construirse. Y creo que la forma de construirse tiene que ser colectivamente con el movimiento de mujeres afro-uruguayas. Hubo un cambio de luz, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante que se utilice como una metodología sobre todo horizontal, en donde no solamente el rol de las mujeres afro-uruguayas sea de objetos de aportar a la construcción de esas líneas, sino que también seamos parte de esa construcción, de esas líneas estratégicas que pretende la Cooperación Española llevar adelante. En ese sentido, creo que es sumamente importante que se pare sobre todo en un paradigma que sea decolonial, ¿no? Y que sea, sobre todo, que no se reproduzcan las mismas lógicas patriarcales y racistas que tristemente se siguen operando. Creo que la Cooperación Española, como también un organismo que articula dentro de lo que es la construcción de política pública hacia personas afrodescendientes y concretamente con las mujeres afrodescendientes, tiene que tener un rol sustancial en no reproducir también esas lógicas patriarcales, racistas, etcétera.